Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo están. Les habla Saraí Román Domínguez, de Tantra en Latinoamérica, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica, y tengo la fortuna de estar con Paula Fernanda Andreas, del Instituto Somático de Sexualidad en Latinoamérica, dirigiendo un proyecto maravilloso que es un retiro, certificación de terapias tántricas y sexualidad consciente. Ya vamos este año 2020 en la tercera promoción y estamos haciendo un lanzamiento maravilloso que es la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente RETAS. Y estamos haciendo una serie de entrevistas a esas maravillosas personas que han escuchado el camino de la sexualidad consciente y que están en este momento compartiendo y brindando esta información. Hoy tengo una invitada súper especial, una mujer que cuando la conocí me encantó primero su fuerza, su dulzura y también más preparada que un yogur. Me encanta porque es una mujer que le gusta investigar, le gusta estudiar, viajera, y en esta parte de la sexualidad consciente veo que estás metiéndole bastante interés, bastante pasión, bastante amor, así como ese love que tienes ahí atrás. Y veo que estás muy comprometida en expandir este conocimiento. Hermosa, preséntate, cuéntanos quién es la persona que está aquí maravillosa y cómo fue que entraste, o cómo fue que te dijiste un día, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer otro. ¿Cómo fue ese proceso que desde tu profesión, desde tu background, cómo fue que iniciaste este proceso maravilloso de la sexualidad consciente? Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? Bellísimo día. Un placerazo estar con ustedes. Mi nombre es Wendy Carmona. Y pues bueno, actualmente soy coach. Ya me autotitulé, ¿no? Love and Sex Coach. Porque a mí lo que me encanta es el amor. O sea, el amor es lo que siempre me ha traído como a estar buscando nuevas formas de cómo crear plenitud y bienestar. Primero el amor por mí misma, obviamente. Y pues ya cuando lo vas encontrando, pues dices, oye, esto es mucho para mí solo, hay que compartir. Y así es como he ido, ¿no? Tengo varias carreras. Primero estudié química, no me gustó. Luego estudié contaduría pública porque necesitaba un título para donde estaba trabajando. Estaba yo como representante médico y necesitaba un título, sí o sí, que me avalara que yo podía estar ejerciendo ahí como tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, terminé el título de contaduría, estuve ahí, pero sorpresa, ¿no? Estaba como representante médico y no me gustaba la contaduría, pero sí me gustaba la medicina. Después descubrí que la medicina no me gustaba, porque lo que a mí me gustaba era la sanación, no el que le dieran pildoritas a la gente para doparla y hacerle pensar que había sanado. Entonces, eso no me gustaba. Buscando el sanarme a mí, un día me despierto y me doy cuenta de que algo me pasaba, algo no me tenía bien, me corría veneno por la sangre, yo decía, no puede ser, Dios mío, ayúdame porque quién sabe qué es esto, ¿no? Y así di con el coaching. Hace 10 años más o menos atrás, pues yo me veía 10 años más vieja que hoy, y empecé a autosanar. Llegué al coaching, me gustó tanto que yo me metí de lleno, empecé a estudiar coaching ontológico, coaching transformacional, coaching de vida, coaching espiritual y todo lo que tenía que ver con el coaching, porque pues si era coach, yo tenía que saber qué era el coaching, ¿no? Y pues eran muchas las ramas, entonces yo trataba de jalar todas las ramas de lo que podía, porque había algo que estaba yo bien clara. Yo lo que quería trabajar era el amor y las relaciones interpersonales. Ese era mi hit. Entonces, cuando me preguntan que para qué quería ser coach, yo le dije, bueno, pues yo quiero ser como un Hitch. Esta película de Will Smith, que es súper famosa y súper disfrutable. Hasta la fecha no he sido un Hitch, honestamente. Pero ya me metí al amor, a las relaciones. He estado dando talleres, incluso con compañeros que conocí en el mismo retiro de que nos hizo el favor de hacernos llegar Saraí. ¿Y cómo llego yo al Tantra? Pues bueno, después de tuve un proceso de coaching que transformó mi vida y que de verdad me devolvió la fortaleza como ser humano y como mujer, y que me empoderó y que me hizo despertar, ¿no? Y me dijo, oye, eres mujer, despierta. Entonces, me acuerdo muy bien que ese día le dije a mi marido, oye, pues yo me siento mujer y yo quiero sentirme mujer, y si tú no estás dispuesto
a cooperar con esto, pues quiero que me permitas yo sentirme mujer a mi manera, ¿no? Claro, él se arrancó los cabellos y entonces llegué al tantra, porque había como una herida muy profunda y entonces empecé a remover, ¿no? ¿Qué podía hacer esta herida que no me tenía satisfecha, que seguía doliendo aquí adentro y yo no entendía qué pasaba? Entonces empecé a buscar y en Monterrey no había nada. En la Ciudad de México no había nada. Di con un guía tántrico por las redes sociales, Facebook, y le pregunto, oye, ¿y tú eres guía tántrico o en realidad nada más te pones esto como para llamar la atención? Y me dice, no, pues sí soy guía. Entré con él a un proceso de autosanación y descubrí que en 3 sesiones ese dolor tan profundo se había disipado. Ya no existía. Me sentía mejor que nunca. Era la mujer más empoderada, más brillante, más guapa. Me veía en el espejo y brillaba. Y yo dije, wow, esto está maravilloso. Imagínate si en realidad me meto a esto, ¿no? X día, buscando más de tantra, me metí a Gaia, precisamente buscando tantra. Pero pues no salía nada. Y di con Saraí, ¿no? Que decía, tantra en Colombia, retiro, no sé qué. Y dije, no sé qué voy a hacer, pero eso es para mí. Y entonces yo con la intención súper clara, no sé de dónde salió el dinero, no sé cómo le hice, no sé nada, pero yo estuve allá. Mi intención era clarísima. Me acuerdo perfectamente que pues yo quería conocer este secreto, ¿no? De cómo había sanado mi cuerpo en tan poco tiempo. Y cuando estuve con Saraí, de verdad, porque el coaching es una rama muy mental, muy racional, me hacía cortocircuito el cerebro. De verdad, el cerebro estaba de, como con este movimiento del shh, me acuerdo perfectamente, ¿no? De la meditación del corazón. Pues, y mi cerebro hacía pum, pum, explotaba cada vez que hacía yo el movimiento, ¿no? Y decía, bueno, ¿y esto cómo me va a sanar a mí, no? ¿Qué tiene que ver esto? De verdad, tardó mucho en caerme el 20 por mi nivel de resistencia y porque yo todo lo quería tener claro todo el tiempo. Y entonces estaba dejando de escuchar mi cuerpo. Cuando empecé a escuchar mi cuerpo, todo lo que Saraí y Paula nos hablaron empezó a caer, a decantar y a hacer sentido por completo. La verdad es que de aquí para allá, bueno, más bien todo lo que ha sido el proceso ha sido una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, que definitivamente no me arrepiento y la volvería a hacer mil veces y volvería a conseguir el dinero quién sabe de dónde. Súper hermosa, y me encanta mucho esa historia porque detrás de cada uno de los terapeutas hay esa intención y hay esas ganas de querer entrar más en sí mismo, porque eso también me pasó a mí. Yo era profesora de yoga, hacía muchas cosas y estaba bien, supuestamente, pero había algo internamente. Y eso también, sin saber dónde iba a sacar la plata ni nada, fue a parar a Brasil y yo no sé cómo, y no hemos parado, porque esto lo que hace es conectarnos con esa, pues, con esa misión, con esa luz. Cuando uno se sana, uno realmente quiere compartir esto, y me encanta esa base que tú pones y claramente la estás compartiendo, que es a partir del amor y de la compasión y de las relaciones, porque somos seres colectivos, seres que nos relacionamos. Y sí que nos hace falta educación para eso. ¿Y cómo ha sido esa integración hermosa, tanto a nivel personal? Ya nos contaste que a tu esposo le dijiste, cuéntanos cómo fue ese regresar, porque es que uno llega transformado de esa experiencia. ¿Y cómo fue esa integración? ¿Cómo te ha ido en México integrando esas técnicas tanto en tu vida personal, en tu día a día y en tu ámbito profesional? Del coaching y todas tus tareas a nivel profesional. Mira, primero pensé que eran dos disciplinas completamente separadas y quise como empezar a separar, ¿no? Acá el coaching y acá el tantra. Y cuando es tantra y cuando es coaching. Y yo, sorpresa, ¿no? Me di cuenta que era lo mismo. Que un proceso de sanación desde el tantra, desde el coaching o lo que sea, es un proceso de sanación. Y requiere el mismo amor, y requiere la misma entrega, y requiere la misma disciplina en cualquier lado. Entonces, ya no hubo como una separación, ¿sabes? Empezamos a integrar tanto en mis consultas de tantra, parte de coaching y parte de lo que era tantra.
Y en el coaching he integrado el tantra de tal manera que se vuelve súper poderoso. E incluso he hecho talleres con mi compañero que conocí acá, con Saraí, en el cual mezclamos ambas disciplinas. ¿Y qué es lo sorprendente que pasó, Saraí? Que cuando le explicamos a la gente, y hace sentido acá, cuando lo vive en el cuerpo, o sea, si las sesiones podían ser de 3 sesiones, se convierten en una. Obviamente no es rentable económicamente para nosotros, pero no es por el dinero, es por la satisfacción, por la plenitud, por todo esto que se está creando, que es tan fuerte, ¿no? Entonces, hemos encontrado una manera de cómo la gente llega a un nivel de resistencia casi nulo, donde hay círculos de trabajo, donde nosotros tenemos un ejercicio que hacemos, el del árbol que tú nos enseñaste, Saraí, en donde la gente puede interpretar como abuso, ¿no? Ya que este ejercicio es bastante fuerte. Y resulta que lo que hemos explorado nosotros es que la gente no se siente abusada. Está en entrega total y entonces todo lo que transcurre y la experiencia se siente que es parte de la experiencia y que no ha sido transgredida de ninguna manera. Es impresionante lo que se puede lograr como armonizando estas dos disciplinas, o 3 o 4, las que sea, tenga el terapeuta, creo que se puede armonizar perfectamente y hacerlo más rico, enriquecer el tantra y enriquecer la disciplina que ya teníamos. Súper hermosa. Además, porque yo quiero aclarar que lo especial de este retiro y esta línea que fue creada por Paula Fernanda, porque ella tiene un background también de varias disciplinas, coaching, pero una de las bases metodológicas, que es lo que nos hace especial, es la base de la sexualidad somática. Entonces, hay una estructura de diferentes experiencias que los terapeutas o las personas interesadas, porque esto es para cualquier tipo de persona, vive el retiro y a través de la experimentación es que empieza a comprender, porque no es nada racional. Así las personas como tú o como yo, que queremos, que tenemos el ABC, cuando llegan allá, entonces es como si realmente uno se tuviera, ¿y qué va a pasar después? Uno dice, nosotros sí sabemos, pero uno le dice, no sabemos. Entonces, esta estructura y esta metodología que se le ha puesto a las terapias tántricas, además que son muy simples, les ayuda a ustedes, a las personas que quieren profesionalizar esta disciplina, a tener una estructura, y cuando usted tiene estructura, usted puede cambiarla, enriquecerla, transformarla, ¿sí? Transgredirla, irse para atrás, para adelante. Entonces es muy interesante porque esa delimitación de una estructura tántrica, y son unas terapias definidas, son flexibles y pueden enriquecerse. ¿Y cuáles han sido, cuéntame, esos casos de éxito, así bien puntuales, además del tuyo, que tú nos puedas contar? Porque son cosas reales, ¿no? Porque yo puedo hablar bellezas de mí, de lo que yo vivo, pero realmente son ustedes los que son esa extensión de estos casos de éxito usando las terapias tántricas y las técnicas de sexualidad consciente. Mira, pues la verdad es que casos de éxito es que hay desde lo más simple, porque hay personas que vienen a encontrar amor propio y encuentran amor propio, ¿eh? Y puede ser en una sesión o puede ser en 2 o 3 o 20, ¿no? Dependiendo de su nivel de resistencia. Creo que en realidad todos los casos siempre han terminado en éxito. La gente lo que ha querido buscar y lo que ha querido lograr siempre se lo ha llevado. Siempre. Siempre y cuando en realidad se entreguen a lo que están viviendo. Los únicos casos de éxito que no hemos visto es cuando la gente se pone a cuestionar, a no permitir, a defenderse. Entonces, pues se lleva las manos. No, me gustaría decir que vaciadas, pero la verdad es que no. Siempre se llevan algo. Ya sea amor propio, ya sea autorreconocimiento, ya sea conocerse a sí mismo. Sin embargo, yo creo que esto es una terapia realmente funcional. Cuando nosotros estamos abiertos a ello, sucede magia. Me encantaría explicarlo de método científico, pero la verdad es que la energía es realmente sanadora. Y cuando esta energía se potencializa con el placer, pues obviamente es el triple de sanadora.
Sí, de verdad. ¿Cómo fue esa transformación de tu relación? Cuéntame cómo te fue cuando llegaste con tu esposo, cómo fue esa, si ya eras mujer, me imagino que llegaste, pues, mejor dicho, expandida con tu feminidad al 1000%. ¿Cómo fue esa integración? Mira, ha sido bien curioso porque también encontré algo que yo no esperaba encontrar, ¿no? Encontré algo que se llama respeto, compasión y libertad. La compasión yo no la tenía tan clara en el coaching, ¿sabes? Hablábamos de compasión, pero yo no la había vivido, no la había sentido. Y en realidad cuando hicimos esos masajes en el retiro, entendí perfectamente lo que era la compasión. Me sentía la mujer más compasiva del mundo. Llegué en un plano de compasión total. Cuando él me pregunta qué había vivido, lo primero que la experiencia más tocante que viví en el retiro es cuando yo me puse al servicio de mis compañeros, que dijeron, ¿quién quiere participar? Y que nadie quería, y yo levanté la mano en automático. Fue el momento más bello que haya vivido, porque, sabes, lejos de sentirme enjuiciada, encontré amor, encontré compasión, encontré admiración y veía todas las caras de mis compañeros cómo me veían con el más absoluto respeto, amor y entendimiento. Entonces, en realidad, traje un montón de libertad en vez de venir a exigir que me hiciera sentir mujer o que me diera lo que una mujer merece o que ahora yo me merecía una relación, no sé, de otro tipo porque yo ya me había trabajado. En realidad le di toda la libertad para ser él un ser humano y no para estar al pendiente de mí, satisfaciendo mis necesidades de ser mujer. Oh, sí. Eso es algo mío, me toca. Me Sí. toca hacerme sentir mujer, me toca darme permiso de sentirme feminidad, me toca construirlo, no es algo que tenía que haber hecho mi pareja nunca. Sí, hermosa. Y mira, me conmueve mucho ese recuerdo porque recuerdo, o sea, aquí así bien latente. Cuando te pusiste de modelo, yo también he sido modelo y es un acto, ahí es donde empiezo a entender y no racionalmente, no es que la compasión y el amor, a veces uno dice pues con palabras, ¿no? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? ¿O qué es? Uno dice palabras, pero realmente es allí, en esa vulnerabilidad, cuando uno se presta servicio para mostrarle a los demás. Una de las técnicas que fue el reconocimiento del cuerpo femenino, ¿no? Recuerdo también lo conmovida que estuviste y esas son como esa magia o como esa oportunidad que solamente se tienen en espacios que están construidos con respeto, con amor y compasión, porque somos, normalmente somos entre 30, 20 y pico de personas compartiendo este espacio de las terapias tántricas. ¿Cuáles serían, o sea, siempre has hablado de los beneficios, pero cuáles serían esas personas que tú crees que se beneficiarían de este tipo de terapias, tanto a nivel personal, cómo serían, cuáles serían esos ítems que tú dirías, bueno, esto es decir para las personas qué o tal? Creo que esto está hecho para todo el mundo, ¿sabes? Honestamente creo que esto está hecho para todo el mundo. Pero creo que no todo el mundo va a tener el valor de dárselo, de brindárselo. ¿Por qué? Porque requiere una gran capacidad de entrega. Requiere una gran capacidad de libertad. Y muchas de las veces, aunque queramos algo, preferimos estar cómodos en lo conocido y no ir más allá. Entonces, yo invitaría realmente a todos los que quieren más de la vida, pero que no saben qué o no saben cómo, hazle como le hice yo, chingue a su madre y lánzate. Porque no lo vas a saber si esto era para ti hasta que no lo vivas. O sea, yo le digo a mis hijos, no me digas que la comida no te gusta hasta que la hayas probado. No juzgues por la portada, de verdad. No digas que no es para ti. Primero vívelo, primero pruébalo, primero hazlo por lo menos una vez en tu vida antes de que digas que no. Si esto te vibra, te resuena, te llama la atención o te gustaría conocer más, ¿sabes qué? No lo pienses dos veces. O sea, es más, ni le hagas como le hice yo al investigar y te metes todo un año porque de verdad yo para caer contigo me tardé 2 años. 2 años en encontrar que alguien me pudiera instruir en este tema, ¿sabes? O sea,
no hay quien, quien hay muchas veces no es confiable, y yo en verdad tuve que ir hasta Colombia para recibir lo que tenía que recibir. Entonces, gracias a esta red de terapeutas que estamos haciendo, bien que mal ya tenemos como más puntos de referencia cercanos, confiables, con personas que en realidad se ocupan de tu bienestar, de tu beneficio y con una instrucción realmente profesional. Mucha gente dice que es profesional y de verdad he atendido unos casos ahí que las personas, lejos de estar mejor, derramaron una energía sexual de manera explosiva, dañaron sus pensamientos, dañaron su físico, su integridad. Y de verdad esto no se vale, ¿no? Porque tenemos en nuestras manos la sensibilidad de un humano y están sensibles y vulnerables ante nosotros. Entonces esto requiere de mucho profesionalismo, amor y entrega. Tienes toda la razón. Cuéntame una cosa, hermosa. Fuera de ese acto de servicio donde te conectaste con la compasión, ¿cuál es de las técnicas tántricas fuera de ese momento es la que te ha tocado más o la que tú dices, wow, esta técnica fue la que me transformó? ¿Sabes qué? A mí me encanta la primera técnica. La primera técnica que hicimos, que es el masaje sensitivo, fue para mí como muy revelador. Muy revelador porque prácticamente estaba reconociendo todas las partes de mi cuerpo. Hubo momentos en que dije, tengo esa parte del cuerpo, o sea, de verdad existe. No me había dado cuenta que tenía partes del cuerpo, ¿no? O sea, es increíble que hay partes del cuerpo que yo no sabía que existían. O sabes que incluso ese momento donde nos dijiste, ¿sabes qué? Vas a tocar el cuerpo de tu compañero, de la palma del brazo, para su placer y luego para tu placer. Eso realmente también para mí fue revelador. Que de verdad se puede hacer esto, se puede dar para su placer y para mi placer y sentir todo esto sin que vea mi cuerpo desnudo y sin que toque partes íntimas. De verdad, ese momento yo estaba, creo que explotando. Fue el momento más erótico de todo el retiro. Y yo ya estaba sufriendo, creo que en 2 minutos, un orgasmo en el omóplato, ¿no? O sea, yo, pero si ni siquiera me han tocado el omóplato. O sea, ¿cómo es posible? Pero por favor, déjenme continuar. O sea, de verdad empecé a sentir cosas que jamás en mi vida había sentido. O que en realidad, es mentira. No es que nunca las haya sentido. Es que yo era tan joven cuando apenas empiezas a explorar esta energía sexual que viene limpia, que no tiene ninguna traba, ningún bloqueo, y que la exploras tan limpia, tan sana, tan pura. Era como revivir ese momento. Sí, y estoy muy de acuerdo contigo. Y esa expresión me encanta, hermosa, que digas que la energía sexual limpia y sana, porque es que siempre está allí, pero ella es traspasada por todas las expectativas, las creencias, el yo, el ego, el por qué, el esto debe ser así. Toda esa desconexión, la desaprobación, el desmerecimiento. Entonces sí sentimos esa energía sexual, pero cuando estamos en un ambiente donde todo eso no está, sino yo con la experiencia ahí pura, entonces me encanta esa expresión de la energía sexual limpia y todo lo que el cuerpo recuerda, ¿no? La divinidad recuerda, el amor propio se recuerda. Muy interesante eso. Sí, ¿cómo se recupera rápidamente la inocencia? La inocencia por ver un cuerpo desnudo, por tocarlo con toda la naturalidad del mundo. ¿Cómo regresa esa naturaleza de manera pues inherente, ¿no? A la situación que estás viviendo? Es como en automático. Ni siquiera es algo que tienes que reflexionar, pensar, hacer, sino sucede. Sucede sin siquiera tenerlo planeado. Súper, la inocencia. Sí, yo también, yo creo que de esa experiencia, este camino de las terapias tántricas y sexualidad consciente, una de las cosas que yo también rescato es volver a ser inocentes, porque a veces creemos que la inocencia solamente es de los niños, pero nosotros podemos morir inocentes. Inocencia no es no tener experiencia,
es experimentar las cosas con la conciencia de niño, ¿sí? Con esa conciencia de que todo es natural y que hay respeto, hay límites que tú pasas, que no pasas, y todo es una vivencia que te va, pues, que te va a volver más humano, más inocente, porque el ser humano tiene una esencia divina. Y cuando nos quitamos toda esa cantidad de prejuicios, de juzgamientos, de miedos, entonces cuando quedamos sin todo eso, queda la esencia y la inocencia. Muy interesante, hermosa. Y bueno, ya para terminar, cuéntanos cuáles serían esas recomendaciones que le harías al público de México, de Hispanoamérica, porque estos videos lo van a ver muchas personas en Latinoamérica y que hablan español. ¿Qué les dirías respecto a las terapias tántricas? En este momento estamos también virtualizando, el lanzamiento va a ser dentro de poco, y una de las cosas que estamos promocionando dentro de las terapias tántricas y las personas que están profesionalizándose es brindar esta experiencia a nivel virtual. ¿Cómo les ha ido? Porque yo sé, ahorita nos da los datos de tus proyectos, de todo lo que estás haciendo, pero ¿cómo les ha ido con esta virtualización? Y con esta transformación, porque yo era también 100% presencial y ahorita ha sido maravillosa esta experiencia virtual, pero ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Y cuál sería ese mensaje para toda la gente de Hispanoamérica respecto a este camino? Mira, ¿cómo nos ha ido? Yo creo que hemos vivido una adaptación. O sea, no nos quedamos con los brazos cruzados, no la sufrimos. En verdad, cuando la gente me ha dicho, ¿y cómo te va con la pandemia? Es bien cansado, no sé qué. De verdad, fluyes. O sea, si te tienes que poner cubrebocas, póntelo. Si te tienes que poner gel antibacterial, póntelo. Haz lo que tú creas, haz lo que sientas, síguelo disfrutando. No te limites a vivir. Yo, de verdad, hace unos días publiqué un artículo ahí sobre la pandemia, que no sabía si nos querían matar o nos querían vivos. Porque yo decía, bueno, si la pandemia ataca el sistema inmune, pues creo que el problema es atacar el sistema inmune. Entonces, el tantra fortalece el sistema inmune. El ser feliz fortalece el sistema inmune. El placer fortalece el sistema inmune. Entonces, si el problema ahorita es el bendito COVID y todo esto, por favor, practica tantra porque fortalece el sistema inmune y todas las áreas de tu vida. O sea, no es solamente voy a fortalecer algo, ¿no? Sino enriquecer el ser completo, el ser íntegro, el ya no dividir o quitarle algunas partes. ¿Sabes? Porque era lo que yo notaba, por ejemplo, con el coaching. Ah, es que voy a ser líder y entonces la sexualidad queda de lado, o la espiritualidad queda de lado, o algo queda de lado. No, esto es ver como un todo. No separes, no dividas. Al final de cuentas, todo está unido con todo. Trabajas en una cosa y llévatela toda tu vida. Entonces, el mensaje para la gente de Hispanoamérica, de verdad, ahorita que he venido trabajando con tantos grupos en cuestión de sexualidad, estamos tan necesitados, Araí, de amarnos, de reconocernos, de permitirnos, de quitarle el estigma a la sexualidad. De verdad, hoy cuando leía los cuestionarios de introspección de la gente, de historia sexual, casi me quería suicidar. Yo decía, Dios mío, cuánto dolor hemos creado con la educación sexofóbica, con los medios de comunicación, con una paternidad ya sea hiperpaternalista o completamente indiferente, con tanta indiferencia por la cultura real. Observaba el mundo y no sabemos comer saludablemente para darle una vida saludable a nuestro cuerpo, no sabemos expresarnos realmente, no sabemos permitirnos el ser completo. O sea, es como decir, bueno, voy a escribir con la derecha, pero mi izquierda tiene que estar atada. Ya, no puede. O sea, es imposible que vivamos una vida dividida y nos sintamos felices. Y yo creo que explorar la energía sexual nos apoya muchísimo a unir todos estos conceptos en uno solo y dejar de estar dividiendo y haciendo un mundo rompecabezas. Súper hermosa. Bueno, pues me encantó acompañarte, hermosa, estar aquí en este momento. Estén atentos porque vamos a tener ese gran lanzamiento de Retas. Somos alrededor de
más de 30, 35 terapeutas. Estamos muy felices porque es como la cosecha de una siembra que empezó, nunca pensamos que íbamos a estar organizando esta red, y yo sé que esta red va a ser muy grande y realmente nuestra comunidad hispana necesita saber esta información. Toda esta información en otras partes del mundo hace muchos años está a disposición, y además a mí, como tú estás diciendo siempre, como el profesionalismo de lo que hacemos, tenemos un código de conducta, tenemos unos seguimientos, unos lineamientos en los cuales pues todos nos comprometemos, cuidarnos unos a los otros y también estar en ese cultivo, ¿no? Porque parte de las terapias tántricas es como yo experimento, porque es que no es que hagamos el retiro y ya se acabó. La práctica de las terapias es súper importante porque eso va construyendo cada vez más la empatía y la compasión, que son una de esas cosas que muchas veces nosotros no encontramos en espacios terapéuticos, sino solamente un interés económico, como lo que decías ahora, ¿no? Sí, y a mí me encantaría decirles, ¿no?, que si en verdad esto les resuena, que lo tomen. Es una carrera de toda la vida. Nunca vamos a dejar de aprender. Y a mí lo que me encanta, por ejemplo, de mis, de las personas que a nosotros nos han guiado, tanto Saraí como Paula, es que todo el tiempo están abiertas a seguirnos dando aprendizaje. O sea, en verdad ellas son completamente abiertas a tomar lo que yo te pueda dar, no importa, ¿no? Yo, por ejemplo, les publico infinidad de veces cosas que he tomado de tu muro y le pongo ahí, tomado del muro de Saraí Román, ¿no? O sea, porque se me hace información que sí habla de sexualidad, puede parecer fría y mecánica, pero de verdad, cuando nosotros la vivimos, es completamente distinto. Es muy diferente a, por ejemplo, voy a tocar otros temas, la pornografía, ¿no? Que es súper extasiante en la cabeza, pero cuando lo vives es así como de, ups, esa experiencia me dejó de ver muchísimo. Y acá es al revés, ¿no? Te enseñamos la esencia para que cuando tú la vivas en su mayor esplendor. Entonces es completamente diferente. Es un mundo, el mundo del revés, pero era el real. Sí, sí, es muy interesante. Además, porque realmente en esto hay que estar recordando, practicando y siempre ponernos las gafas, como decimos nosotros, el de no sé. Cuando empezamos desde todos los días a hacer ese no sé, ahí es donde se nos abre el mundo de todas las posibilidades. Yo sé que tú, fuera de las terapias tántricas, también estás en la parte del taoísta, del masaje de cachemira, o sea, te metiste de lleno y estás investigando, súper interesante. Cuéntanos tus redes, qué proyectos tienes, diles cómo te pueden las personas que están allá en México, en Monterrey, cómo te pueden en el Ciudad de México o en todo el país, cómo te pueden contactar o... ¿Cuáles son esas ofertas que a nivel profesional y a nivel personal estás brindando a tu comunidad? Oye, pues yo quiero meterme en todo, ¿no? Porque me ha encantado. Entonces, yo ya comunico sexualidad todos los jueves a las 8 de la noche por medio de Nano-Yoga con mi compañero César Rodríguez. Todos los jueves a las 8 de la noche, ¿no? Hablamos de sexualidad consciente, de un tema o de otro. Primero ponemos una trivia en nuestro muro y después la convertimos en una charla para toda la gente. A las 10 de la noche doy un programa de radio en la muypicosaradio.tv. Todos los jueves a las 10 de la noche, digo, ya que estoy encargada, pues de una vez, ¿no? Y en mi muro se llama, mi página de Facebook se llama Entre Cero, también estoy en la web como Entre Cero. Y ahí prácticamente publico todo lo que se trate de sexualidad, ¿no? Muchas veces pongo otros temas que parecen no ser de sexualidad, pero te lo juro y te lo prometo que convergen en sexualidad. Y en mi muro personal, que muy pronto ya no va a ser muro personal porque ya saturé la cantidad de personas que están activas, es Wendy Transforming Relationships, que prácticamente se va a convertir en Wendy Carmona Love and Sex Coach. Nada más, porque si no nos estamos haciendo muchas pelotas. Ahí vamos a publicar todo lo que viene siendo de X y Y de coaching, ¿no? Libertad, empoderamiento, liderazgo, inteligencia emocional, que esa es mi base del coaching. Hacemos entrenamientos de liderazgo, de inteligencia emocional, porque para las relaciones humanas de verdad requieres un
un montón de amor, un montón de compasión, pero también muchísima inteligencia emocional. Y ahorita acabamos de sacar, el 21 de junio, sacamos un taller online que se llama La Conciencia del Placer. Estoy muy contenta con este taller. Estamos explorando una rama que no habíamos explorado. Nos atrevimos a convertir este taller en un entrenamiento de 64 días. ¡Wow! Con un seguimiento diario para en realidad crear una energía sexual. Yo no les podía prometer que iban a encontrar un momento lúcido, ¿no? Pero por lo menos iban a volver a encontrar la esencia que habían perdido, ¿no? Con esta cultura tan socialmente enferma. Súper, wow. Entonces, de verdad que cuando tú tienes contacto con esa energía de vital y de creación, te salen, o sea, la creatividad se te expande, ¿no? Sí, de verdad, y es que estamos así, ¿no? O sea, a mí me encantó hacer match con César, porque en verdad hacemos un montón de cosas locas. Ya hemos dado iniciación al Tantra en Cancún, él se dedica a dar masaje Thai también. Pues me he como que colado un poquito a aprender masaje tailandés, ahí como su chalana. Estamos abriendo una página de Facebook donde queremos enseñar a la gente a crear conexiones conscientes, conexiones con intención de relación de pareja, pero conscientes, haciendo speed dating. La página se llama Amor Conciencia y estamos integrando solteros, dejados, quedados, divorciados, no importa, cualquier persona que quiera en realidad ejercer una relación sana, erótica, afectiva, es cordialmente invitado, ¿no? Y a veces yo veo, ¿no? Les resulta muy incómodo a la gente verlo desde un lugar consciente, pero amar con conciencia, de verdad, es una forma de amar única y maravillosa. No es, me encontré el amor, es, lo elegí. Elegí al amor, elegí entregarme. Eso es mucho más bello. Claro. Y la capacidad de construirlo porque es algo que se construye en sí y en el otro. No, pues bueno, ya, o sea, hay de todo para todos, ¿sí ve? Sí, claro. Pero hermosa, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias por regalarnos y por sembrar también esta semilla para que este conocimiento de las terapias tántricas y sexualidad consciente se expanda. Atentos porque estamos en el lanzamiento de la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente Retas, y también para los que deseen estar en este retiro, pues en todas nuestras redes va a estar la información. Muchas gracias por estar allí, por escucharnos. Si crees que hay personas que estén interesadas en esta información, pues compártela por una sexualidad mucho más humana, compasiva, amorosa y expansiva. Gracias. Chao. Claro, muchísimas gracias. Y de verdad, yo sí los invito, ¿no?, a que nos sigan a toda esta red de terapeutas, porque esto es lo poquito que yo puedo transmitirte. Y ahora imagínate lo multiplicado por la gran cantidad de mundos que tenemos en la red de terapeutas. El universo de conocimiento se vuelve infinito. Muchas gracias, hermano. Gracias. Ha sido un placer. Gracias por conseguirnos. Por seguirnos, conseguirnos y seguir co-creando todos juntos en este mundo. Gracias, hermosa. Chao.